Ya en el segmento Anillo Familiar le damos la bienvenida a la doctora Rafaela Burgos. Vamos a hablar con ella sobre relaciones de pareja, cómo administrar eso, porque a veces se torna complicado. Saludos, doctora. Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Doctora, ¿cómo está? Sí, siempre complicado y sobre todo cuando en la relación de pareja también intervienen las familias, porque cuando uno se casa, también se casa con la familia, ¿verdad? La familia de origen. ¿Cómo se da esa negociación de que quien, por ejemplo, las cenas de Navidad de Año Nuevo, ¿no? Ajá. Que todo el mundo quiere estar con sus familias de origen, sí. Pero hay que negociar. Sí, sí, sí. Cada año eso es un tema. Y eso es una esas negociaciones son constantes. Es decir, cuando nos casamos, uno asume, y muchas parejas lo dicen, yo es contigo que me he casado, no con tu familia. Ciertamente no nos casamos con la familia, pero tenemos que integrar a las familias de ambos a nuestro esquema de funcionamiento, de realidad, porque eso es lo que está. O sea, no podemos evitar, no podemos cortar ese vínculo y ni siquiera tendríamos que intentarlo. Cuando hablo de las negociaciones internas, básicamente tiene que ver con esta necesidad. La pareja que se forma desde el noviazgo están desarrollando una etapa en el ciclo de vida familiar que es la etapa de adaptación, de acomodación mutua. Yo me acomodo a ti, tú te acomodas a mí. Hay cosas que yo no sabía de ti. Cuando nos vamos a vivir juntos, nos casamos, descubro cosas nuevas. Eso es una acomodación constante. Y esa acomodación se extiende a la familia de origen de cada uno. Para empezar, aceptar que la familia de mi pareja no funciona como mi familia. Eso cuesta. Parecería como que queremos que lo que se hace en mi familia es lo correcto. ¿Cómo puede ser que en tu familia no hagan tal cosa o lo hagan de tal manera? Pues hay que aceptar que esa familia tiene unos patrones, unas maneras de comunicarse, de relacionarse, distinta a la mía. Y no necesariamente es tan mal. Uh-huh. Es fundamental esto. Pero también desde el origen, doctora, cuando digo del origen no me refiero a la relación con la familia de las parejas, sino las parejas en sí mismas. Uh-huh. Cuando un hombre y una mujer también alcanzan cierta edad viviendo sola, viviendo la soltería, sí. 30, 35 años, ya 40 años, y deciden entonces, bueno, vivir en pareja, se torna difícil la costumbre. O sea, cuando uno está acostumbrado a vivir solo y luego vivir en pareja, como que a veces son más felices estando cada quien en su espacio y juntándose los fines de semana que viviendo juntos claro, en el día a día. Sí lo deciden, pero cuando la decisión es vivamos juntos, hay que aceptar que se pierde un poco de individualidad. Un poco, quiero resaltar el un poco, porque no significa que yo me transforme en otra persona o deje de ser yo, pero sí se pierde, y esto en terapia familiar lo vemos como ese balance entre perder individualidad y ganar pertenencia. O sea, tú decidiste vivir en pareja porque quieres eso en tu vida. Eso significa renunciar a algo, no a todo. O sea, no te tienes que transformar en lo que el otro quiera, porque no sería sano, absolutamente. Pero sí hay que ceder en algunas cosas, aceptar otras, negociar otras. De eso se trata la convivencia y eso va a ser para toda la vida. Después vienen los hijos, después vienen los nietos y hay que negociarlo todo. Doctora, y el estereotipo de las madres latinoamericanas sobreprotectoras, sobre todo muy protectoras con los hijos varones y que son las asesoras y amigas de las hijas cuando ya están ellas en sus respectivas casas. ¿Cómo lidiar con esta situación? La suegra que muchas veces no se detiene, no establece sus límites, y entonces trata incluso de administrar la casa de sus hijas o puede sus ser, hijos. Puede ser, pero sin embargo yo pienso que hay un estereotipo de la suegra, sobre todo latina, que se piensa que siempre va a ser así, no necesariamente, pero sí es necesario establecer límites. Esos límites primero tienen que partir de una negociación interna, o sea, decir, a mi mamá se le ocurre que los domingos llega a las 7 de la mañana y toca la puerta, porque esa es la casa de su hija o de su hijo. A mi pareja eso no le gusta. Hablémoslo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué estaría bien para ti? ¿Que no venga nunca? No, ese es un extremo. ¿Que llame antes de venir? ¿Que no sea todos los domingos? Puede ser necesario esa negociación. Ahora, es importante que esos límites hacia la familia de origen los establezca el hijo o la hija natural, a través del vínculo natural. Eso es lo más sano. Que cada quien hable con su mamá, con su papá o con su hermano, porque esa relación va a estar siempre.
no va a dañarse de manera determinante, de manera fulminante por esto, pero con la nuera o con el yerno se puede dañar, puede haber un roce que lesione, entonces es mejor que cada quien hable con su familia después de una negociación interna. Los que tienen que estar claros son los de adentro. Sí. De acuerdo con su experiencia, doctora, porque cuando vemos los memes y las anécdotas y los cuentos desde hace muchos años, siempre es la diferencia entre el yerno y la suegra. Sin embargo, nos da la impresión de que hay más diferencias entre la nuera y la suegra que entre el yerno y la suegra. Generalmente la suegra como que le coge cariño al esposo de su hija, pero sin embargo no le coge cariño a la esposa de su hijo. O sea, no sé si... De hecho veo más tensión en la nuera y la suegra. Más tensión, más competencia tal vez, más desacuerdos en cómo criar a los hijos, porque es que cuando es la hija, pues a lo mejor se siente con más derecho de opinar, pero cuando es el hijo del hijo, a lo mejor no se siente con tanto derecho la mamá de él. Y las nueras, a veces, eso también es un estereotipo, pero no siempre pasa, pudieran sentirse más invadidas, menos cómodas con la sugerencia de la mamá del esposo, de la pareja, que con la sugerencia de su propia madre, o sea, aunque sea una sugerencia. Eso de nuevo es importante conversarlo. ¿Cómo tú te sientes con eso? No, yo quisiera que tú le dijeras a tu mamá que no me diga cómo yo tengo que poner al bebé en tal condición, que no, que si me lo va a decir, me lo diga de otra manera, que yo se lo agradezco, pero no tanto, no tiene que corregirme tanto, por ejemplo, si ese es el caso. Pero sí, puede haber un poco más de tensión en la vida práctica, digamos, en lo que vemos, en esa zona, en esa relación. No necesariamente significa que es una relación que está dinamitada, que no puede ser conciliada. Al contrario, encontramos también el anverso de eso. O sea, tenemos muchas veces relaciones tan cercanas y tan bien avenidas que contribuyen incluso a la relación con el hijo. O sea, madres que a lo mejor no se llevaban tan bien con su hijo, pero la nuera logra... en esa relación cercana, logra que se genere una relación más apacible. Claro, doctora, pero también tenemos la parte contraria, ¿no? Así que qué bueno que mencionó usted y utilizó el término competencia, porque a veces se termina convirtiendo en celos y dividiendo aún más, ¿no? Separando incluso familias. Puede pasar y pasa, y pasa. Lo que quiero decir es que eso no se constituye en las reglas, y lo hemos visto como las reglas, el estereotipo de la suegra, de la competencia, de la lucha de poder, ocurre, por supuesto que ocurre, pero también tenemos muchas otras situaciones mucho más sanas, mucho más constructivas, digamos. Insisto en esto porque lo que es necesario es que los dos, la pareja, tenga claro qué quiere, qué no quiere, qué acepta, siempre con un elemento de flexibilidad. No con rigidez. En ocasiones se da también la situación de relaciones de pareja donde, bueno, viven juntos y mira que mi hermana tiene un problema o mi hermano tiene una situación para ver si puede venir a vivir con nosotros aquí o una prima o un primo. ¿Qué tan conveniente o inconveniente es para una relación de pareja el hecho de acoger a algún miembro de la familia de cualquiera de los dos lados para que viva temporalmente en la casa? Yo pienso que depende de la relación que tengan con ese miembro. Depende del tiempo que esa estadía dure, se mantenga, y depende sobre todo de qué tan claro están los dueños de casa, los que acogen a este huésped, en cuáles serían las reglas. Si esto no se habla, puede haber sentimientos de invasión, de sobrecarga, qué sé yo, es el hermano de ella, pero no se habló claro si se iba a quedar un mes o se iba a quedar 6 meses, y luego se prolonga, entonces ya comienza la molestia, o no se establece claro cuál va a ser su manejo dentro de la familia, cuáles son sus responsabilidades también por estar allí, quien sea, depende no tanto de qué familia venga, de qué parte de la pareja venga, sino de qué tan claro está la pareja para establecer esas reglas. Para ser, ¿cómo se llama esto? Más transparentes, digamos, en lo que yo quiero y lo que yo siento. Si acumulamos, no decimos, me siento incómoda con tu hermano, con tu hermana, con tu mamá o lo que sea, pero no lo digo, al final vamos a terminar diciéndolo de otra forma, con conductas, con enojo, con mal humor. Con caras.
así, con malas caras, y eso genera más daño. Entonces, lo más sano es hablarlo primero con la pareja y poderlo transmitir de manera correcta. El que está más relacionado, si es el hermano tiene que hablarle. Doctora, usted nos habla y lo hace reiteradamente, nos ha estado hablando de las reglas. Pero cuando alguien está en una relación de noviazgo, de lo menos que se habla son de las reglas para cuando se conviertan en pareja. Todo se ve colores rosa. Claro, reglas tan básicas como quién paga qué. ¿Cómo va a ser el los bienes en común? Sí. Cada quien tendrá su dinero si los dos trabajan y cada quien paga una parte. ¿Cómo debería una pareja de organizarse para que las cosas funcionen relativamente bien? Sí, mira, yo pienso que ese es el plan de convivencia, que no lo hacemos porque a veces estamos tan convencidos de que todo va a ser maravilloso, que no va a ser necesario. Porque como te quiero tanto y me quieres tanto, no tenemos por qué hablar de cosas cotidianas, mundanas, porque nosotros lo podemos resolver todo y no es así. Los desacuerdos vienen justamente porque no están claras las cosas. Entonces, conversar, ese plan de convivencia debe incluir no solamente qué tipo de apartamento vamos a buscar, en qué zona, debe incluir cómo lo vamos a pagar. ¿Cómo va a ser la economía? ¿Quién va a hacer eso que tú decías? ¿Cómo va a ser el acuerdo? Sí, pero es un contrato al pero, final. Pero claro, no tiene que ser un contrato escrito, pero un contrato verbal de cómo nos vamos a manejar para que luego no venga la acumulación de insatisfacción que explota y explota mal, explota de manera dañina a veces, porque el otro se siente ignorado como mínimo con el silencio, pero además atacado y no sabe bien identificar de dónde viene, cuál es la fuente, porque no se ha conversado. Entonces, sí, eso hay que hablarlo. Doctora, muchas gracias. Temas fascinantes, por supuesto. Y si ustedes en sus casas necesitan saber un poco más de cómo organizarse con su pareja, vamos a poner en pantalla los datos, los teléfonos, bueno, no los teléfonos, pero sí las redes sociales de la doctora Rafaela Burgos para que la sigan y la puedan contactar y puedan hablar con ella sobre este tipo de problemas.